Vamos a revisar el tema que les comentaba al principio del noticiero con respecto a lo que está sucediendo allá en la delegación de Tlalpan, específicamente en Acoxpan. Uso de suelo principalmente, ¿no? Donde no está permitido construir un centro comercial y de repente le cambiaron el uso de suelo y resulta que sí se pudo. O que en un determinado momento los vecinos se ponen y nadie les hace caso. Vamos a indagar, vamos a preguntarle a la diputada Lourdes Valdés Cuevas. Ella es presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de las Políticas Públicas y de Programas Sociales allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como vicepresidenta de la Comisión Especial del Aeropuerto, ese tema que el gobierno del Distrito Federal también se anda peleando. Vamos a tocar un poquito de cada uno. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Oye, este tema de que pretenden construir, tengo entendido, un centro comercial allá en Tlalpan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la oposición de los vecinos cuando vienen los empresarios a traer su dinerito y a crear fuentes de empleo? Aquí el problema es una plaza comercial que, bueno, ya existía. De repente en el 2014 empiezan a cerrar algunos negocios y bueno, ya este año totalmente cierran todo. Y lo que se pretende hacer es una plaza comercial de aproximadamente 5 pisos en donde malamente no tienen los permisos como tal. Y entonces hay una controversia entre las autoridades y empresarios porque en la legislatura pasada, casualmente, en este caso, el diputado Carles Hernández Mirón, que era el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, en el último periodo legislativo llevan un expediente de algunos permisos de uso de suelo de varias construcciones, incluida Plaza Terraza. Y lo que hacen los diputados del PAN en aquel entonces es agarrar y frenarla y decirle que el uso de suelo sería solamente de 2 pisos. El día de hoy hay un proyecto de más de 2 pisos y eso es alarmante. ¿Por qué alarmante? Pero esto no es motivo de que cambiaron la ley y permitieron o crecieron la cantidad de pisos que se podían construir. La verdad es que es alarmante, voy a decir, porque en Cuapa, en la delegación Tlalpan, está colapsado en muchos servicios, incluyendo el drenaje. Eso nos preocupa muchísimo a los que habitamos en esas colonias, porque de por sí hay muchísimas plazas comerciales que ya hay. El generar otra plaza comercial con esa magnitud de pisos, entonces nos generaría un problema de movilidad y de servicios públicos que de por sí sufrimos, con esto se incrementaría más. Agua, es una zona que padece muchísimo problema de agua, ¿no? Y el drenaje sobre todo. El drenaje está colapsado, es un drenaje que no se puede desasolvar. Honestamente, la delegación no lo hace. ¿Por qué? Porque a la hora de introducir todo el material para poder desasolvar, se nos va a caer. Entonces, tenemos un problema de desasolve, ¿no? Porque el drenaje está colapsado. El problema de agua, el problema de movilidad es otro. Entonces, claro que todos los vecinos de las colonias aledañas estamos preocupados, porque, bueno, al final del día, si no nos cumplen con esos servicios, ¿cómo pretenden hacer otra plaza comercial con esa magnitud de comercios a las transnacionales? Y que entonces, ¿cuál va a ser el beneficio que le va a generar a esta zona? A la sociedad, ¿no? Y, sobre todo a los vecinos de Cuapa. Y bueno, lo que sí, nosotros en su momento, bueno, estos vecinos pretendían con y pretenden con este movimiento es frenarla. Y no solamente frenar Cuapa, sino frenar muchas plazas comerciales o centros que al final están siendo un abuso por el uso de suelo y que, como desafortunadamente a veces no hay un seguimiento como tal de las autoridades tampoco. ¿Por qué? Porque hay unos beneficios también, no vamos a hablarlo. Entonces se hacen de la vista gorda y hacen lo que quieren. En Tlalpan tenemos un problema como un rubí 38 que al final del día era el permiso para 45 casas y resulta que hacen 545. Estamos hablando... O sea, hicieron 500 casas arriba de lo que tenían permitido. Exactamente. ¿Y eso quién se los toleró? ¿El gobierno del Distrito Federal? ¿La delegación? ¿Quién es el responsable? Bueno, ahí está metido INVEA y en teoría con la norma del 132, donde te permite hacer interés social a un alto costo, era el permiso de 45. El director, que es este señor que le dicen uñas largas, ¿no? ¿Cómo se llama?
Meyer Clip, ¿no? Sí, exactamente. Clip, sí. Y bueno, el permiso era para 45 casas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una zona residencial, es una zona muy bonita. Y bueno, así era el permiso. Y después aparece el ramo 133 y ya son 547, ahora son departamentos de interés social, en donde incluso para poder llegar a este fraccionamiento es una calle de 4 metros. Ajá, entonces, el problema para llegar a ese fraccionamiento es impresionante. O sea, 4 metros de ancho. De ancho. Y un corredor, un pasillo para poder entrar. Es un pasillo de 100 metros, 200 metros a lo mucho de la avenida principal. Y ahí entran vehículos, ha de ser una locura, ¿no? Ese va a ser el problema, la locura de la movilidad y la locura de los servicios. Entonces, bueno, desde el año pasado yo pedí a todas las instancias que nos dieran la información precisa de todo ese proyecto. El día de hoy no hemos recibido más que ahorita, con mucho gusto. Por eso es que estamos preocupados, porque así como hizo Rubí 38, pues el problema está en estas plazas comerciales, como en este caso viene siendo Plaza Terraza, ¿no? Y bueno, originalmente los vecinos no querían involucrar a ningún partido político o a ningún diputado, pero la verdad es que son conscientes y el día de hoy se suman, o me sumo a su proyecto, a su causa, no con el interés de abanderarlo, sino con el interés de empujar desde donde me encuentro, desde mi trinchera y que al final de cuentas tú eres una representante de la sociedad. Exactamente. Y estás obligada no solo a acompañarlos, sino a realizar los trámites para que se pueda resolver esta problemática. Así es. Vemos en el gobierno del Distrito Federal lo de la rueda esta de la fortuna que quieren poner. Hasta ahorita no tienen un proyecto ejecutivo, ni tienen los estudios pertinentes, pero ahí están insistiendo en ponerlo. Lo mismo está sucediendo en Tlalpan. En efecto, así es. Nosotros cuando, bueno, los vecinos empiezan a dar cuenta de que empiezan a poner las mallas metálicas para empezar a hacer una obra, los vecinos se acercan con los responsables y les preguntan cuáles son sus permisos y que, bueno, al final del día como vecinos también tenían derecho de conocerlos. En ese momento no existía ningún permiso. Se le llama a la delegación y se le pide que nos venda el apoyo. ¿Por qué el apoyo de la delegación? Porque al final, una de las propuestas que abanderaba la delegada en ese entonces, cuando hacía su campaña, era cero plazas comerciales. Entonces, bueno, ante esa tesitura, lo que nosotros le pedíamos era, yo creo que si hay una voluntad política para poder sumar con este tema de vecinos, puedes frenarla. Hayan sido quien haya sido al final del día el que autorizara esos permisos, porque bueno, ella al final se excusa diciendo, es que fueron las administraciones pasadas, sí, pero el día de hoy ella tiene la facultad para frenarlos y generar y recopilar toda la información. Sí los puede detener la delegación. Así es, ella tiene esa facultad. En el caso de que tengan los permisos, por ejemplo, de parte del gobierno del Distrito Federal, ¿pueden intervenir? Sí, ella tiene la facultad solamente de la revocación, es decir, decir, aguanta, vamos a parar y necesito investigar si realmente los permisos son fidedignos, llamémosle en este caso de BEA y de todas las instancias a las que Protección Civil, sí, uso medio ambiente, de suelo y demás. Uso de suelo, etcétera. Ella tiene esa facultad y yo pensaría que si existe esa voluntad, al final del día ya lo hubiera hecho. Porque los vecinos llevan mucho tiempo buscándola, pidiéndole una audiencia, viendo este tema. ¿Por qué? Porque al final, en esa zona también votaron por la delegada. Entonces, bueno, a raíz de que no les dan esa apertura para poder tener esa reunión con la delegada, pues bueno, decidimos la semana pasada pues cerrar realidades que a lo mejor para mucha gente consideran que está mal. Pero si no hacemos un eco y no hacemos una suma de peticiones, si no nos manifestamos incluso de esa manera, la verdad es que el día de hoy no tuviéramos ese acuerdo, que el día de mañana vamos a tener que reunirnos con gente de la delegada y con la delegada, y que posteriormente estaremos haciendo esas mesas de trabajo. Estamos platicando con la diputada Lourdes Valdés Cuevas, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas Públicas y Programas Sociales en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El tema es el de la pretensión de construir una plaza comercial allá en la delegación de Tlalpan, en Calzada Acoxpan.
Una plaza comercial que, según me dice la diputada, se va a construir donde ya estaba una placita comercial de un piso. Uh-huh. Pidieron un permiso para remodelación y resulta que se quieren echar 4 pisos más, ¿no? Sí. 5 plantas y obviamente todo el impacto que va a causar en la zona a los vecinos. Vamos a poner la demanda de luz. Imagínese, usted tiene su televisioncita y de repente aquellos jalan la planta y ya le quemaron el aparato y ni quién se lo pueda pagar, ¿no? El impacto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me imagino, y más en tu comisión, que deben tener estudios o prospectivas de hacia dónde puede ir una determinada zona y a dónde no puede moverse. Claro. ¿Qué hay al respecto? ¿La delegación o el gobierno del Distrito Federal, en ese caso ya de la Ciudad de México, tiene esos estudios de impacto ambiental y de impacto de movilidad? Quiero pensar que los tiene ambos. Pero guardaditos. Precisamente es lo que queremos. Ya, que ya los se los vecinos enseñaron, buscaban. Se los dieron. No, que es lo que los vecinos piden, por eso uh-huh. pedían la audiencia con la delegada, y no solamente con la delegada, con el gobierno de la Ciudad de México también. Y le decían, la petición era, ¿por qué no mostrarnos cuál es el proyecto real y cuál van a ser los impactos y los beneficios para la comunidad? Es lo único. Si la delegada de voz dice... es una remodelación. Uno pretende que esa plaza comercial de un solo piso simplemente se le va a dar la manita de gato, una remodelada y punto. Y pues, volverán y quedaría de un solo piso también, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se habla de una construcción de más de 2 pisos, ya no es una remodelación. Es una construcción que al final del día implica una remodelación, por supuesto, pero ya es una construcción también. Ahora, lo permitido para construir ahí es hasta 2 pisos. Es en ese permiso de uso de suelo que en ese momento la legislatura lo otorgó la pasada, era de 2 pisos hasta donde... Y ahorita quieren entrarle con 5, o sea, están violentando la norma. Exactamente, y por eso es que están enfadados los vecinos diciendo, bueno, esto es una burla y un abuso que el día de hoy... nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ha pasado incluso con Paseo Acoxpa, que fue muy similar, ¿no? Entonces, en donde los abusos se dieron, pero que también los mecanismos de darle su seguimiento se perdieron. Entonces, bueno, al final los empresarios hacen de las suyas y lo aprovechan. Ahora los vecinos están organizados y quieren darle el seguimiento. ¿Qué pretenden ellos? Que se frene esa plaza comercial. Ellos también comentan que si solamente se va a hacer una remodelación, que con mucho gusto estarán sumándose a esa remodelación, pero que más allá de una remodelación, entonces piden que se anule, piden que al final no se haga esa construcción por el abuso de uso de suelos y por el impacto que se puede generar. Es un impacto, volvemos a insistir, donde hay servicios que estamos en crisis, como el drenaje, el agua y la movilidad. Entonces ellos, eso es lo que realmente también les preocupa. Pero bueno, al final también otra cosa que tenemos que hacer es proponer qué vamos a hacer. Si se hace una plaza comercial, tiene que ser amigable, que tiene que cumplir con las normas que piden del uso de suelo, del impacto ambiental. Que incluso... y además también ya entra para el 2018 la obligación de que todas las construcciones sean ecológicas, ¿no? Que no contaminen, que consuman un 20% menos de energía eléctrica, uh-huh. la cosecha de agua y ese tipo de cosas. ¿Están cumpliendo con esa norma? Porque ya para el 2018... deben todas las empresas y las nuevas construcciones estarlo cumpliendo. Si estos pretenden construir, pues me imagino que deben también estarse sometiendo a esa legislación. Como tal, no se conocen el proyecto. Por eso es el interés que nosotros tenemos de pedirle a la delegada que nos ayude y que nos muestre el expediente para conocerlo y saber. Su servidora, en el año pasado, lo que nosotros hicimos por la Comisión de Medio Ambiente, que soy integrante, pedirle al gobierno del Distrito Federal en un punto de acuerdo que todos y cada uno de los edificios que pertenecen o tienen como responsabilidad del gobierno o la Ciudad de México fueran y tuvieran azoteas verdes.
Lo que incluso también quiero hacer también... Y que tenga por lo menos estacionamiento, ¿no? Es que, no, pero sí, es claro. Que el primero obligado en cumplir la norma y la ley es el gobierno. Así es. Y nos encontramos con que los edificios delegacionales de entradita no tienen estacionamientos. No. ¿Qué es lo que habría que hacer también ahí? Creo que ahí también tenemos que buscar un mecanismo de impulsar desde las comisiones de movilidad, incluso... pedirles que se genere un punto de acuerdo para decirle al gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México que tenga esa obligación de poner estos estacionamientos. En caso, yo le pedí que tuviera azoteas verdes y posteriormente, para poner ese ejemplo con el gobierno del Distrito Federal, ahora jalarlo a las plazas comerciales que también puedan ser amigables y que tengan azoteas verdes y que eso pueda ayudar incluso a generar un impacto ambiental favorable para los ciudadanos, porque bien lo comentaste, llevamos 82 días aproximadamente del 2016 y de esos 82 días, 11 días han sido limpios, lo que quiere decir es que los demás días han sido y solamente respiramos pura porquería. Puras, sí, porque realmente el problema no solo está en los vehículos, claro. Está en toda la zona industrial que está al norte de la Ciudad de México y los vientos predominantes se traen toda la mugre que se genera allá. El problema que aquí yo veo, diputada, es que si la delegada no quiere mostrar los papeles, seguramente es porque no se tienen. Pero, ¿cómo obligar a la autoridad administrativa, o sea, al ejecutivo, al jefe de gobierno y a la delegada, a que se ciñan a la norma? ¿Qué se debe hacer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Nosotros ¿tienen algunas medidas de apremio? Tenemos un punto de acuerdo que nosotros estamos subiendo para pedir. Pero eso, todo, las llamadas a misa son lo mismo, ¿no? Desafortunadamente no podemos hacer una iniciativa para este tema, que estaría bien pensarlo y hacer un formal lo que se llaman los puntos de acuerdo en donde tengan un inicio y tengan caducidad, y sino que haya una sanción. Eso estamos también empezando a trabajar con ello. En este momento ya giré oficios para la delegación pidiéndole como diputada que solicitándole la información clara y precisa de todo el expediente que tiene de esa plaza comercial. Posteriormente estaremos pidiéndole a cada una de las instancias involucradas y al gobierno de la Ciudad de México pidiéndole igual el mismo expediente para cotejarlo cada uno y robustecer, y entonces ahí sí exigir con mucha más claridad, ya teniendo realmente los expedientes, y no estar diciendo, bueno, es que son dos, son tres pisos, son cuatro pisos, ahora sí diciendo, mira, esto es, nos atañe, nos preocupa, cómo vamos a estar trabajando en esto, y darle el seguimiento, tanto vecinos como una servidora, a esta plaza comercial, sí se va a realizar. Los vecinos definitivamente están molestos, están... muy preocupados, ¿no? Preocupados, por supuesto, en que esta plaza comercial se haga más de dos pisos. Entonces, bueno, ellos pretenden hacer una consulta, ellos piden hacer una consulta, que además también la delegada lo dijo también de voz, que esa plaza comercial se haría con una consulta ciudadana. Entonces, bueno, estaremos mañana, el día de mañana, viendo cuáles van a ser los mecanismos y si realmente está convencida también ella de querer hacer una consulta ciudadana, pero que bueno, que primero nos muestren los documentos reales. Claro, que muchas veces, fíjate que yo pienso que la consulta ciudadana es como darle a tole con el dedo a la gente, ¿no? Porque si no están de acuerdo, no importa que se viole la norma y los derechos de los terceros. Y si están de acuerdo, pues no importa que se viole la norma establecida. Entonces, a final de cuentas, es una embarradita de te lo creo, pero hago lo que me da la gana. Me imagino que la jefa delegacional no es la última instancia en lo que corresponde a la construcción, es el gobierno del Distrito Federal. ¿No hay manera de que desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se obligue al Ejecutivo del Distrito Federal, a Miguel Ángel Mancera, a que rinda cuentas al respecto? Solo sería con un punto de acuerdo y generar esa presión, ¿no? En estar vecinos y una servidora casi cerrando, plantándonos en la oficina. Creo que no va a ser necesario. Considero que el jefe de gobierno tiene la capacidad de sumar,
de generar una muy buena construcción con los vecinos y con una servidora, y estoy segura que lo que mañana nosotros tengamos de resultado con la jefa delegacional, y bueno, buscar en esa misma semana al jefe de gobierno y pedirle de manera encarecida que nos pueda proporcionar estos expedientes, porque es algo preocupante que nos atañe a muchos vecinos de ahí. Digo, su servidora es cercana a esa zona. Uh-huh. ¿No? Y la conoces perfectamente y, bien. Y la conozco perfectamente bien. Mira, aquí lo que me preocupa muchísimo más a mí es, ¿cómo es posible que la autoridad nos obligue como ciudadanos a cumplir con el reglamento, uh-huh, a circular a 40 kilómetros por hora en la lateral de una zona donde se circula 80, y nos obligan a cumplir a rajatabla la norma, y el gobierno del Distrito Federal, la autoridad, no es capaz de cumplir con presentar los documentos que avalen en un momento determinado el que se puedan hacer estas construcciones? Claro. Diputada Lourdes Valdés Cuevas, te agradezco muchísimo el que nos hayas concedido un ratito de tu tiempo para platicar sobre este problema, pero me gustaría invitarte para que hablemos del aeropuerto y hablemos de los programas sociales, que también ahí hay bastante problema, si mucho no lo de permites. Dónde cortar. Claro que sí, sí, con mucho gusto. Pues ya estamos estableciendo los tiempos. La diputada Lourdes Valdés Cuevas, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas Públicas y Programas Sociales.